Muy buenos días. Bueno, pues ahorita el saldo blanco en materia de protección civil tuvimos en la FENADU. Afortunadamente esto gracias a la planeación en equipo entre la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Coordinación Municipal de aquí de Durango. Estuvimos trabajando muy de la mano. Nuestros equipos, tanto de inspección como de operativos, estuvieron pues revisando instalaciones de gas, estuvimos revisando locales comerciales, estuvimos revisando juegos mecánicos, ese proyecto lo lideró nuestro coordinador estatal, Arturo Galindo, el licenciado Arturo Galindo, quien estuvo al frente y que afortunadamente tenemos un saldo blanco. También tuvimos un módulo de atención médica prehospitalaria, donde nuestros paramédicos estuvieron atendiendo algunas, más de 100 atenciones a personas que estuvieron en el recinto y que fueron desde una cefalea hasta insolaciones, hipertensiones, etcétera. Algunas situaciones menores, afortunadamente, y que también se estuvo cubriendo con nuestro personal, pues eventos masivos, eventos en la velaria. Estuvimos trabajando muy de la mano, lo comento coordinado, y destacar las instrucciones que se nos dio por parte de nuestro presidente Toño Ochoa de coordinarnos mucho con el Estado y con las diferentes dependencias de seguridad que estuvieron en el recinto y que gracias a eso pues bueno, fue un éxito y fue un saldo blanco en materia de protección civil. Teníamos cerca de 50 elementos asignados en ese operativo. Y bueno, pues un operativo que muy amplio, donde participaron todas las dependencias de protección civil, de seguridad pública, y que creo que para nosotros como protección civil, pues bueno, el resultado fue saldo blanco.